La Universidad Mundo Real Edgar Morán tiene el compromiso y responsabilidad de plantar en los jóvenes la semilla del conocimiento sin ataduras superficiales y cruzar el arco iris allá donde nuestros genes nos reclaman valores perdidos, nuevos prismas de la realidad, un nuevo aire de afectividad y una ética del compromiso donde no hay nada que perder más allá de lo ya perdido. Gracias a la sabiduría inspiradora de nuestro amigo entrañable, Edgar Morán, nuestro pensador planetario de las luciérnagas más luminosas. Muchas gracias. Como un agradecimiento a sus aportaciones en beneficio de la educación y lo que harán de ser los nuevos esquemas de pensamiento, por mi conducto, deseamos hacer la entrega simbólica de una réplica exacta de esta, su estatua, la cual será colocada en las instalaciones de la UNESCO en París, Francia, por lo que le pido a la señora Jeanne Texier, que es la agregada cultural de la Embajada de Francia en México, me haga el honor de recibir una réplica temporal, pequeña. Quisiera agradecer a Edgar Morin, enseñarnos que se puede a la vez aceptar la complejidad, pero desarrollar las trascendencias. Yo pienso que él nos muestra que esa complejidad es bella como son bellas las cosas del mundo, los seres humanos, sus producciones. Y esto nos permite seguir estando de pie. Muchas gracias.
esa estatua es verdadera como piedra. Entonces, me dice de continuar a me destatuficar como persona viva, de no me volver en piedra, de no endurecerme, de no reedificarme, porque hay dos muertes, la muerte de desintegración y la muerte de petrificación. De no olvidar las aspiraciones de mi juventud, de integrar en mi mente las experiencias de mi vida, de no encerrarme, de tener un corazón, un sangre, un alma, todo lo que se falta a una estatua, pero que su inflexibilidad me da la fuerza de continuar caminante, de diseminar mis verdades, mis esperanzas, porque esa estatua nació de la amistad, de la confianza, de la fe en mis ideas, de la fe en una regeneración de la educación. Lo agradece a todos, al maestro Rubén Reinaga, iniciador y autor de la edificación de nuestra universidad, a todos los presentes. Abrazo fuerte, recuerdo inolvidable. Estos dos morancos son míos y que me permiten de mirarlos. Muchas gracias a vosotros. Pero la cosa para mí la más importante es que, a pesar del hecho que estoy tan viejo, tenía siempre en la mente, durante el curso de esta ceremonia, la emoción de soñar a la felicidad que podría tener si eran vivos mi padre y mi madre.